Estimados amigos de Ferroaficionados de México, Ferrocarriles Mexicanos y Ferrocarriles en el Mundo. Ricardo Hernández Lecanda, quien les saluda desde aquí, desde The Model Railroad and Historic Association en El Paso, Texas. Hoy, domingo 26 de febrero de 2023 y prácticamente rayando las 13 horas, la 1 de la tarde, hora local aquí en El Paso, los saluda y les da la más cordial bienvenida a esta sesión de Modelos Mexicanos en Estados Unidos. Hoy vamos a hacer una presentación tal vez un poco corta, más corta que lo usual, pero hoy lo que vamos a exponerles es sobre todo el movimiento de encuentro de trenes. Derecho de trenes, que se refiere a la superioridad por dirección. Ya hemos hablado en el pasado que de acuerdo al derecho de trenes, los trenes son de primera y de segunda clase. De primera los de pasajeros y de segunda clase los mixtos y de carga. Hoy nuestros trenes serán dos trenes de segunda clase, exclusivamente de carga. Y bueno, para hacer la distinción y hacerlo más pintoresco, vamos a llevar a cabo la operación con un tren del Ferrocarril del Pacífico y un tren de los Nacionales de México. Hemos escogido, por supuesto, a una de nuestras locomotoras favoritas, las Alco Century 628, como aquí las podemos ver. Estas son del Ferrocarril del Pacífico, la 609 y la 606. Y allá atrás, en el escape, tenemos la 803 y la 808, perdón, la 8304 y la 8308 de los Ferrocarriles Nacionales de México. Hago la corrección. Ahora bien, como en el modelismo se nos permiten llevar a cabo algunas extravagancias, no voy a faltar a la verdad ni a la realidad. Extravagancias en el sentido de correr un tren casi por completo del Ferrocarril del Pacífico, con la excepción de dos carros del Chihuahua al Pacífico y de uno de Santa Fe, que viene intercalado en el consis de este tren. Y en nuestro tren de Nacionales de México, pues es un tren, básicamente un tren de los que les llamamos petrolero. Una consideración que les haré también, y les pediré a ustedes una disculpa, es de que como vamos a hacer el encuentro, y en esta maqueta los escapes no son muy grandes, tenemos que limitar la longitud de nuestro consis para poder llevar a cabo la maniobra. Así que bueno, pues ya con estas advertencias y sobre todo con estas indicaciones, agradecemos mucho el favor de su atención, sobre todo de su comprensión, y esperemos que les guste lo que hoy vamos a presentarles, que es derecho de trenes, encuentro de trenes de la misma categoría, pero direcciones opuestas. Muchas gracias y acompáñenme. Y aquí comienza nuestro recorrido con el tren del Ferrocarril del Pacífico. Les recordamos que estas locomotoras son Bowser y a ellas les acabamos de poner el decodificador ESU Lock Pilot 5, lo que nos permite llevar a cabo este movimiento extraordinario. Los tres primeros carros del Ferrocarril del Pacífico son marca Walters. El siguiente con el FSP grande es una Mexicana Models Athern Blue Box, pintado por Pebble. Los cuatro siguientes son carros fabricados por Atlas. El carro tanque es una Blue Box de Athern, decorado por Edgar Romero Roldán, igual que el carro siguiente de 50 pies, también decorado por Edgar Romero Roldán, igual que los ACF American Car and Foundry de 50 pies del Ferrocarril Chihuahua al Pacífico, decorados por Edgar Romero Roldán. El carro Santa Fe, que vemos de 40 pies, es de un Blue Box de Ready to Run de Athern,
y los tres carros siguientes son Roundhouse Ather, carros de 50 pies, y finalmente ese carro jaula que ustedes pueden ver es un carro jaula Taiko, decorado, atemperizado y detallado por Edgar Romero Roldán, que si no les digo, ustedes no creerían que este carro sería así. Finalmente, el Cabús es un Athern de la edición limitada que sacó, detallado y decorado, bueno, detallado más bien, decorado por Juan Manuel Campos Ríos. Tren descendiendo. La verdad, con ese peralte en la vía, sinceramente parece que es un tren verdadero. Que llegamos al punto de libraje de este cambio, acabamos de ver pasar nuestro tren sobre la vía principal, descendiendo sobre la vía principal. Ahora lo que vamos a hacer es de que nos vamos a retroceder con cuidado para entrar a esta espuela, que es una espuela bastante larga y pasa, ustedes lo van a ver, pasa esta espuela por Industria. Nuestro tren se está retrocediendo. Vean ustedes, nuestro tren va retrocediendo.
hasta llegar prácticamente a donde termina nuestra espuela. Ok, ya llegamos al punto terminal de nuestra espuela y lo que vamos a hacer es que vamos a enderezar, vamos a normalizar el cambio. Ahora sí, mientras tanto, vamos a sacar nuestro tren de Nacionales de México. Este tren viene hacia el sur. Ahí va ya saliendo nuestro tren. Este carro es otro de 50 pies de American Caravan Foundry, marca Walters Mainline, decorado por Edgar Romero Roldán. Todos los tanques siguientes, todos estos tanques, ustedes ya lo saben, son marca Atlas, Trainmaster. Y estos tanques que le siguen, ya los blancos con el aguilita, son marca Roundhouse, Atherton Roundhouse Operator's Choice. Estos dos furgones también de 40 pies son Atlas. Y finalmente este carro, este cabús con sus marcadores es un Atherton, pero de la línea de la edición especial de cabuses de México. No es cierto, este no es de la edición de cabuses de México porque los de edición especial tienen el techo color óxido y este lo tiene color plateado. Y los indicadores que lleva, esos son autoría de un servidor. Ahí va nuestro tren. Aquí es que nuestro tren de Nacionales de México se va acercando. Entrando ya we'll be right back.
y vamos a ver, vamos a presenciar nuestro encuentro de trenes. De libraje, donde es el encuentro de nuestros trenes. El ferrocarril del Pacífico se encuentra en la espuela industrial y nuestro tren de Nacionales de México continúa por la vía principal para subir la pendiente. Una pendiente muy fuerte, hay que recordarlo, pero esta panorámica es increíble. Ya para entrar a la boca del túnel. Vean ustedes, parece que es una toma real. Y mientras que nuestro tren de Nacionales de México, veamos esta maniobra, digo, vamos a ver esto, ¿no? Porque es muy bello. Este tren subiendo la pendiente es de verdad que algo muy bonito. Siempre nos toca ver esta pendiente casi siempre de bajada, pero ahora la quise tomar de subida porque la verdad es un espectáculo muy bello, muy bonito. Ahí va nuestro tren subiendo. Y pueden ver cómo ya las máquinas están llegando a la parte más alta. Este Consist la verdad que es muy bonito. Casi nunca había corrido carros tanque y ahora tuve la oportunidad de hacerlo y compartirlo con ustedes. La herradura perfecta, ¿verdad? Thank you.
Mientras que nuestro Tren de Nacionales de México sigue subiendo la pendiente, nuestro tren del Ferrocarril del Pacífico comienza su marcha saliendo de la espuela. Qué hermosa pendiente, ascendente, para este nuestro tren del Ferrocarril del Pacífico. Saben, a mí algo que me gusta mucho de las locomotoras del color azul, sobre todo el color azul con amarillo del Ferrocarril del Pacífico, y lo digo honestamente, es el contraste. Por supuesto que son colores complementarios, el amarillo y el azul, pero los números, si ustedes se dan cuenta de la cabina, son números en un azul más oscuro, y eso las hace distinguibles. Esos números grandes en la nariz son característicos exclusivamente del Ferrocarril del Pacífico, y a mí me encanta eso. Vean ustedes qué bonito consist. Como les digo, es un consist idealizado, porque sin faltar a la realidad, los carros, casi todo el tren es del Ferrocarril del Pacífico, excepción hecha de los dos carros del Chihuahua al Pacífico que lleva, y el ustedes, qué toma tan bella. Este encuentro entre el Ferrocarril del Pacífico y los Nacionales de México. De verdad, qué bella toma.
cuánto libre nuestro cabús. Que ya lo ha hecho. Le toca el turno. Vamos a hacer aquí un movimiento muy especial. Miren ustedes qué barbaridad. Mientras un tren se acerca por aquí, nuestro tren del Pacífico va bajando por acá. Bonita la toma, bonita la toma. Pero regresamos a nuestro tren porque aquí es donde vamos a hacer un movimiento muy especial. Mientras tanto, nuestras máquinas del Ferrocarril del Pacífico suben. Nuestro tren del Pacífico sube. Y vean ustedes el encuentro. ¿Y esto qué implica? Que ya nuestro tren de Nacionales de México puede continuar la marcha. Que nuestro tren de Nacionales de México viene bajando la pendiente. Nuestro tren del Ferrocarril del Pacífico allá también viene bajando la pendiente. Vean ustedes qué hermoso espectáculo.
uno bajando por acá. Y el otro bajando por acá. Dos trenes. Ahora, vamos a encontrarlos, pero lo que vamos a hacer es de que este tren de Nacionales de México va a ser el que le va a dar el paso al del Ferrocarril del Pacífico. Nuestro tren de Nacionales de México va a ingresar al escape, a la espuela, a la que entrará de cabeza. Y nuestro tren del Ferrocarril del Pacífico, que aquí viene, va a darle oportunidad a hacer el movimiento. Tren de Nacionales de México continúa. Y una vez que llegamos a punto de libraje, nos detenemos para que ahora el tren del Ferrocarril del Pacífico continúe con su trayecto. Allá va nuestro tren del Ferrocarril del Pacífico. Vean ustedes lo que vamos a hacer. Reversamos el cambio. Y retrocedemos nuestro tren de Nacionales de México. Mientras tanto, nuestro tren del FCP va a subir la pendiente. Miren ustedes, nuestro tren de Nacionales de México está saliendo del escape y por acá nuestro tren del Ferrocarril del Pacífico va subiendo la pendiente, que ya lo libró. ¿A poco no es algo admirable poder llevar a cabo estos movimientos simultáneos, un tren por acá y el otro tren por acá? Llegamos al punto de libraje con nuestro tren de Nacionales de México. Nos detenemos. Reversamos el cambio y continuamos con nuestro camino. Tren de Nacionales de México sigue y el tren del Ferrocarril del Pacífico por acá continúa su camino y nosotros continuamos nuestro camino en sentido contrario.
allá, nuestro tren del Ferrocarril del Pacífico. Acá nuestro tren de Nacionales de México. Nuestro tren de Nacionales de México subiendo la pendiente. Pero ahora tenemos que movernos rápidamente porque tenemos que meter al tren del Ferrocarril del Pacífico a la vía principal. Si no, no se van a poder encontrar. Nuestro tren del FSP ya llegó. A punto de libraje, se va a encontrar con nuestro tren de Nacionales de México que tendrá que librarlo. Vean ustedes, lo libra. Estamos a punto de libraje. Y ya que estemos a punto de libraje, nuestro tren del Pacífico va a continuar su camino. Nos estamos acercando al punto de libraje. Ya en el punto de libraje, continúa nuestro tren del Ferrocarril del Pacífico. Híjole, qué bárbaro, este punto de libraje está casi al roce. Les recuerdo la regla. Los carros tanque. Vamos a reversar el otro cambio. Y le vamos a dar a nuestro tren salida, al de Nacionales de México. Por un lado, el Ferrocarril del Pacífico. Nuestro tren del Ferrocarril del Pacífico descendiendo la pendiente. Mientras que nuestro tren de Nacionales de México se acerca también. Nuestro tren del Pacífico continúa su trayecto.
El de Nacionales de México lo hace también, pero en sentido inverso. Ahora, vamos, el tren que vamos a retroceder al escape va a ser el del Pacífico para liberar al de Nacionales de México. Ay, miren nada más qué bonita toma, qué bárbaro. ¿Por qué? Porque mientras este tren se aproxima, por acá tenemos el de Nacionales de México también. Y no vamos a tener suficiente tiempo para que uno se pare. O sea, va a tener que uno que pararse forzosamente, que va a ser el de Nacionales de México, para permitir al del Ferrocarril del Pacífico poder librar. Paramos nuestro tren del Pacífico. Invertimos, reversamos el cambio. Y nos retrocedemos. Llegamos a punto de libraje, reversamos el cambio y ahora a nuestro tren de Nacionales de México que viene bajando, a permitir que continúe su camino. Ya reversamos el cambio donde se metió al escape en el que se metió el tren del Ferrocarril del Pacífico. Se ve nuestro tren de Nacionales de México a lo lejos que se viene acercando. Y ahora está librando al del Pacífico. Una vez que libre nuestro tren del FSP, vamos a poder sacar nosotros el del Pacífico para permitirle continuar con su trayecto.
reversamos el cambio y arrancamos nuestro tren del Pacífico. Y tenemos un tren partiendo hacia el norte y otro tren yendo hacia el sur. Así los hemos encontrado. Nuestro tren ya subiendo por aquí. Este tren subiendo por aquí la pendiente, el de Nacionales de México. Y nuestro tren del Pacífico subiendo también. Esta toma va a estar muy, muy padre, ¿eh? Muy padre. Un tren subiendo aquí. Y un tren subiendo acá. Este tren que desaparece aquí. Y nuestras máquinas del Pacífico que desaparecen acá. Este tren que ya desaparece por aquí y nuestro tren de Nacionales de México que ya aparece por acá. Nuestro tren de Nacionales de México se acerca ya, lo vamos a librar. Ustedes la maniobra. El tren de Nacionales de México metiéndose al escape para dejarle el paso al ferrocarril del Pacífico. FSP continúa su trayecto mientras libra. Y finalmente voy a hacer una maniobra que no es usual, es muy rara, pero sí se ha llegado a dar. Un tren avanzando. Y el otro tren retrocediendo. Así que cabús con cabús se van a encontrar.
Pues estimados amigos de Ferrocarriles Mexicanos, Ferrocarriles en el Mundo y Ferroaficionados Mexicanos, con esto ya quiero concluir este video, que lo traté de hacer hoy bastante más gráfico. Mi intención fue demostrarles a ustedes en diferentes locaciones dentro de esta misma maqueta cómo poder librar trenes. Y un poquito el derecho de trenes, aunque no lo explicamos más gráficamente, no hicimos más énfasis en la dirección de cada tren, lo mencionamos ocasionalmente, pero sí la importancia de que vean ustedes cómo los trenes no solamente pueden librarse en escapes, sino que pueden utilizar también espuelas. Acuérdense que los escapes o laderos tienen una entrada y una salida, un lugar para entrar y otro lugar para salir. Las espuelas no, las espuelas solamente tienen una entrada. Por eso vieron que en algunos casos tuvimos que meter el tren de cola, y ya que el tren de cola estaba dentro de la espuela y libraba el cambio, podía pasar el otro tren. Esa es una espuela. Y hay espuelas que son cortas o hay espuelas que son muy largas, como ustedes lo pudieron ver. Así que sirven también las espuelas para llevar a cabo libramientos, nada más que como solamente tienen un solo punto de ingreso, lo que ocurre es que los trenes tienen que continuar toda su longitud y ya hasta que llegan al final pueden retrocederse para librarse en las espuelas. Este mecanismo no era de su suelo, era más bien común en el tiempo de los Ferrocarriles Nacionales de México y sobre todo también en los tiempos del Ferrocarril del Pacífico. Hay que recordar que geográficamente o por la topografía a veces no se podía tener un punto de ingreso a la vía divergente y solamente se tenía uno, considerándolo espuela, y por ende tenía que ser forzoso el ingreso a través de un solo punto. Los escapes tenían esa función principalmente, así lo dice su nombre, escapar. Cuando dos trenes sobre la misma vía, pero en diferentes trayectos o sentidos se encontraban, entonces lo que había que hacer es de que un tren tenía que librar al otro. Uno se mantenía sobre la vía principal y el otro tenía que entrar al escape para dejarlo pasar y poder utilizar la misma vía de ida y de regreso. Hoy no es nada de usual, hoy es muy común. De hecho, las vías principales a veces son, bueno, en su gran mayoría son únicas, y los escapes sirven tan solo para eso, para escapar un tren y poder utilizar la misma vía de ida y de regreso. Entonces, estos movimientos que hicimos hoy los hicimos utilizando dos espuelas diferentes y un mismo escape. Esto nos obligó a que nuestros consist fueran más cortos para permitir poder librar nuestros trenes en el escape de manera adecuada. Y de esta forma poderles mostrar gráficamente cómo los escapes y las espuelas funcionan. Creo que fue bastante gráfico, me sirvió y utilicé nuestros equipos de los Ferrocarriles Nacionales de México, igual que del Ferrocarril del Pacífico. Lo insistiré una vez más, el modelismo nos permite regresar a épocas idas y poder, por supuesto, permitirnos cumplir algunos caprichos, como fue ahora el utilizar un tren del Ferrocarril del Pacífico casi por completo con puros carros del FCP, solamente dos del Chihuahua al Pacífico, y bueno, nuestro tren petrolero de Petróleos Mexicanos. Y obviamente iba yo a hacer una anotación especial que no quiero dejarla pasar. Como ustedes pueden ver, está nuestro furgón y está, que lo llamamos nosotros, furgón comodín. Ahí inmediatamente después ya se encuentran los carros tanque. Y esto lo hemos dicho y lo repetiremos nuevamente. Estos carros tanque, pues, como tienen contenido inflamable y son peligrosos, no pueden estar ni contiguo a las locomotoras ni contiguos al cabús. Tiene que existir un carro colchón comodín como este, para evitar que
estos carros con contenido peligroso puedan, en caso de un accidente, una explosión, dañar a las locomotoras y a los cabuses. Entonces, como ya lo había yo comentado, los furgones comodines tienen la función de proteger a la tripulación de las locomotoras y de los cabuses para, en caso de un desafortunado accidente, una explosión, etcétera, como el recién ocurrido accidente en Pensilvania, ¿no? Precisamente los carros tanque no pueden ir pegados a las locomotoras, a menos, supongamos, que fueran contenidos no peligrosos, no inflamables, no explosivos. Pero en este caso, y con mayor razón, son destilados y refinados de Pemex que pueden hacer correr un riesgo a la tripulación. De hecho, y en ocasiones, por la peligrosidad del contenido de los carros tanque, no solamente ponen un carro comodín, sino que pueden llegar a poner hasta dos carros comodines. Y conociendo que estos carros comodines pueden recibir el impacto de una explosión, generalmente no eran carros comodines que llevaran carga normal, precisamente para no ponerle en riesgo. Eran carros comodines que estaban cargados con sacos de arena. Ya estaban designados estos carros con sacos de arena para darles primero peso al furgón, para darle peso al furgón, que no quedara libre y sobre todo ligero, y para que, en caso de una explosión o una situación similar, recibieran todo el impacto y esos costales de arena sirvieran como colchón para evitar que se dañaran las locomotoras o el cabús. Entonces, dicho eso, pues les digo, me permití llevar a cabo este tipo de consist como a mí me gusta, como a mí me hubiera gustado verlos, consist pequeños que nos facilitaron el propósito de enseñarles a ustedes el funcionamiento de los escapes y de las espuelas. Y bueno, pues hacer un movimiento ameno con equipo de Nacionales de México y del Ferrocarril del Pacífico. Dicho lo anterior, no me queda más que agradecerles a todos ustedes el favor de su atención y pedirles que hagan comentarios sobre estos videos si les interesan, si les gustan, si les han servido, si les han motivado a aprender más, si les han enriquecido su conocimiento, si creen que estos videos aportan algo valioso. Me gustaría saberlo. Comentarios, sobre todo también si tienen ustedes alguna inquietud o alguna propuesta de hacer un video en específico. Veremos si está en nuestras manos poderlo hacer, con mucho gusto. ¿Por qué? Porque siempre hemos visto que el ferroaficionado, yo lo he dicho, el ferroaficionado se vale del ferromodelismo para preservar y mantener la historia, y sobre todo para todos aquellos nuevos ferroaficionados que no conocen muy bien, sepan a través del ferromodelismo cómo el ferrocarril opera y su importancia. Nuevamente, Ricardo Hernández Lecanda, desde aquí, desde The Model Railroad and Historic Association en El Paso, Texas, dirigiéndome a todos ustedes, esperando que este video les haya gustado. Ojalá reciba muchos likes, así se los agradeceré más, para motivarnos a seguir adelante. Y recuerden, aprender, saber y servir para compartir. Ricardo Hernández Lecanda, aquí en The Model Railroad and Historic Association en El Paso, para todos nuestros amigos de ferroaficionados mexicanos, ferrocarriles mexicanos y ferrocarriles en el mundo. Muchísimas gracias y no dejen de ver nuestro canal y los videos que continuarán. Hasta luego y muchas gracias.